Con presencia de autoridades y dirigentes vecinales, se dio el vamos a la obra Paseo Fortuoso, que forma parte de las intervenciones urbanas que comenzará a vivir la población Bernardo O'Higgins a través del programa Quiero mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Una de las características de la iniciativa es la participación de la comunidad a la hora de definir las obras que los barrios necesitan. A pesar de la pandemia, los dirigentes vecinales pudieron avanzar en los proyectos considerados para una zona histórica de la ciudad. Anteriormente se llamaba Elías Laferte, para quienes no conocen, las nuevas generaciones, a lo mejor hasta los que viven acá, de repente uno se lo olvida y no sabe que es cierto que se llamaba anteriormente Elías Laferte y que después se cambió el nombre de Bernardo O'Higgins, ¿no? Pero esta era una población con muchas carencias, especialmente, yo te diría, temas de alcantarillado, de agua potable, pavimentación, muchas inundaciones, todavía banqueando algunas inundaciones, y nosotros le estamos dando más dignidad. O sea, a mí me tocó como alcalde de la comuna tomar la decisión y pedirle al gobierno que este iba a ser uno de los barrios donde se haga la intervención. No, entonces, en ese sentido, creo que estamos avanzando, porque el otro barrio conjunto es la Pichipeyuco, que ya los próximos días vamos a trabajar en eso. Pronto vamos a también iniciar las primeras obras ahí, así que no hemos parado, la pandemia no nos detiene y estamos siempre empujando para poder avanzar en este tipo de programas que nos ayuda mucho a conectarnos con la gente y a las necesidades de la familia. La obra en el sector Bernardo O'Higgins considera una inversión superior a los 36 millones de pesos y esto contempla la implementación de la normativa de accesibilidad universal, rampas y escaleras, además de luminarias. Uno cuando se proyecta a ser dirigente, uno nace siendo dirigente, no se hace los dirigentes. Entonces cuando nosotros proyectamos en ese sentido, acá con la compañera Alicia Urrea, que fue la presidenta, es la presidenta de la Junta de Vecinos, buscamos esto, justamente tratar de darle un bienestar, primero que nada, a nuestros jóvenes, adultos mayores y niños, y a los vecinos, que estuvimos harto tiempo escondidos en el patio de la casa, no, pues, y ahora ya salimos y hemos salido gracias, en este caso, al municipio, que ha sido un tremendo aporte el alcalde con nosotros y el gobierno. Y por lo mismo nosotros estamos agradecidos de lo que está sucediendo hoy en día con nuestros pobladores. El programa además se ejecutará entre los años 2021 y 2022 el mejoramiento del Parque Bernardo O'Higgins y la construcción del centro comunitario, todo en el mismo emplazamiento.